Buen jueves, amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre los distintos problemas que surgen después de casi un año de pandemia por COVID-19. La emergencia sanitaria fue decretada en marzo del año pasado y ahora distintos sectores económicos han comenzado a resentir y a ejercer presión con el propósito de forzar el retorno a la actividad económica. Tras los restaurantes, los cines y algunos gimnasios en la Ciudad de México, ahora el movimiento se va hacia las escuelas particulares. La Asociación de Escuelas Particulares ha manifestado que las escuelas privadas han perdido al menos un 50% de sus alumnos. Por otro lado, han señalado que poco más del 30% de los colegios particulares están al borde de la quiebra, que comenzarán a cerrar al verse incapaces de cumplir los compromisos económicos que tienen. Y desde este espacio hemos argumentado que es muy importante el que los niños socialicen y vuelvan a tener actividad. Sin embargo, el argumento bajo ninguna circunstancia puede ser económico. No pueden las escuelas particulares ejercer presión por la pérdida de alumnos o por señalar que tienen graves problemas económicos. En otros países, los niños y los jóvenes han podido retornar a las escuelas mediante protocolos muy seguros de sanidad. Está demostrado que sí es viable el que existan clases en aulas, no de tiempo completo. Tendríamos que escalar hacia un modelo híbrido en el que se den clases presenciales y clases a distancia, por horas, limitando el número de alumnos por aula, en fin, bajo condiciones específicas. Pero el argumento, bajo ninguna circunstancia puede ser legal o económico. Todo tiene que ser por el rezago educativo, por la falta de socialización de los niños y buscando desde luego el bienestar y las mejores condiciones para niños y jóvenes que puedan volver a las aulas y retomar sus estudios. Sin duda, el rezago académico será grande, pero se han desarrollado otras habilidades en el uso de tecnologías de la información, en el manejo de trabajo de equipo a distancia, en fin, que esto nos puede dejar un buen aprendizaje siempre y cuando lo sepamos aprovechar y desde las aulas pueda ser orientado hacia que los niños y jóvenes aprendan a desempeñarse en modalidades presenciales y a distancia. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.